Seguimos con las noticias y los diputados insistirán en modificar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para evitar que el presidente de la República remueva sin causa justificada al fiscal general de turno. Los diputados mantienen la discusión de las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Una de las enmiendas que ha generado mayor discusión es la que se pretende hacer al artículo 14. Actualmente la ley establece que el presidente de la República podrá remover a la fiscal general por causa justa debidamente establecida. Se entenderá por causa justa la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, por el cual se le haya condenado en juicio y el mal desempeño de las obligaciones del cargo que esta ley establece. La enmienda pretende que la remoción de la fiscal sea únicamente por la comisión de un delito durante el ejercicio de su función por el cual un juez competente le haya dictado auto de prisión preventiva y eliminar la potestad que tiene el presidente de removerla únicamente por considerar que no cumple con sus funciones. Sin embargo, la enmienda no fue apoyada por la bancada oficial de FCN Nación, lo que ha desatado críticas del resto de diputados. Nosotros no quisiéramos pensar eso porque a todas luces se ha hecho una buena labor, está haciendo un buen trabajo y esperaríamos que no sea esa la intención de la bancada oficialista, que hoy por hoy pues entiendo que ha llegado a más de 27 diputados y tal vez ellos están tratando de alguna forma de bloquear este tema. Quiero pensar que el señor presidente no está pensando así porque sabe de que hay una gran presión de parte del pueblo de Guatemala y actuar de esa manera, estamos cansados los guatemaltecos. La bancada del partido Todos desde el Pleno seguirá con la misma postura. Seguimos apoyando la iniciativa y consideramos de que sí debe de pasar. De no aprobarse esta enmienda, el presidente Jimmy Morales tendría la libertad de remover a la fiscal general Telma Aldana del cargo en cualquier momento, extremo que ha sido negado por el jefe de bancada oficial, Javier Hernández. Nosotros no estamos legislando para un presidente Jimmy Morales y una fiscal Telma Aldana. Nosotros tenemos que ver a futuro ¿quiénes podrían ser? Nosotros no legislamos para este tiempo, sino estamos legislando para un tiempo en el cual no vamos a conocer las personas que estén. Que no es la intención remover a la fiscal Telma Aldana y nosotros esperamos poder encontrar un común acuerdo. Este jueves los diputados deberán seguir con la aprobación de estas reformas, con la que se espera fortalecer al Ministerio Público. Sin embargo, varios diputados han denunciado que hay intención de estancar la ley. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Daniel Ramírez.